If you're feeling lonely today, come along and throw your cares away. Creo que ya es costumbre que entre con un título, así que tenía que hacerlo. Muy buenas panas, ya por fin tenemos un nuevo video. Y en esta ocasión es un video bastante especial. El día de hoy es el tag de la Navidad. Y sí, hace unos años hice el tag de la Navidad, pero esta es una ocasión especial. Aparte que tenemos a Grogu aquí. Grogu, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Me encuentro muy bien, de maravilla, gracias al final de temporada de The Mandalorian XD. Me encuentro también en compañía de los miembros del Panas Crew. Así es, amigos, ya hacía falta colaborar con todos los miembros del Panas Crew. Y en este video aquí están acompañándome, pero me callo un mes y dejo que ellos se presenten, ¿no? Así que, compañeros, preséntense. Hola, amigos, ¿qué hay? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en el canal de mi amigo, soy Alex García TV, para hacer este tag navideño. Hey, ¿qué onda todos? ¿Cómo están? Yo soy Miguel31. Muchísimas gracias a Alex García por invitarme a participar en este video. Y bueno, vamos por esas preguntitas navideñas. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo están? Yo soy Alexander Lee y gracias, Alex, por invitarme para participar en este video. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos con el tag navideño? Hey, ¿qué onda todos? Yo soy Samuel Telles y del canal Agente Geek, y vamos a ver cómo va a ser este tag de la Navidad. ¡Vamos! ¿Qué tal, amigos? Me presento, soy Leo, y el día de hoy estoy en el canal de mi querido amigo, soy Alex García TV, para realizar este tag de Navidad. La verdad, estoy muy emocionado porque, como ya sabrán, voy a estar con todo el Panas Crew respondiendo estas hermosas preguntas. Así que ya, sin más rodeos, sin más dilación, vamos con estas preguntas navideñas. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos míos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contento porque estoy aquí en el canal de mi buen amigo Alex García TV. En serio, bro, muchísimas gracias por la invitación. A todos nosotros, muchísimas gracias por invitarnos. Vamos a comenzar de una buena vez con el tag, que la verdad estoy muy emocionado. Así que sin más, pongan la intro y comencemos con el video. Navideño. Sería como un suéter así tipo, pues como bien dice, navideño, como de Spider-Man, un gorro de Santa Claus y unos jeans y unos tenis regulares, así casuales, para que sea bastante bien y que combine. Este año, sin duda alguna, no sé si debería poder hacer porque yo no he encontrado a la venta todavía, o sea, no he encontrado cerca de donde yo vivo un lugar donde pueda comprarlo, pero me encantaría portar un suéter de algún personaje que me guste, pero estilo navideño. He visto suéteres de Spider-Man, en serio, necesito conseguir alguno, siendo que transmites toda la esencia del ambiente, además de que se ve muy cool y es algo que pues solo vas a poder usar estas fechas, así que sí, yo creo que este look es el que quiero tener este año y esperemos que se logre. Yo creo que mi look navideño sería un gorrito de Navidad y un ovni suéter, probablemente de un superhéroe, que en este caso sería Spider-Man, y pues igual unos guantes o una bufanda, pero básicamente ese sería mi look. Pues mi look navideño sería un gorrito de Navidad que no tengo, jaja, un suéter navideño como este y cualquier pantalón y unos zapatitos navideños, unos zapatos normales y unas calcetas de rayas navideñas. Pues sería tal y como estoy, claro, con otra camiseta, una gorrita o un corte de pelo bueno y una chaqueta bien chulita. Guau. Wow. No soy mucho de looks en plan por temporada. Yo creo que si me dijeran vamos a hacer un photoshoot navideño con toda la familia o algo así, solamente me pondría un gorro y chamarras de invierno o algo así para más o menos batizar, ¿no?, con la temporada. Pero no soy mucho de looks tipo demasiado extravagantes. Creo que esto lo dije hace 3 años, creo, cuando hice el tag. Siempre que hice un ugly suéter, que ese tipo de suéter navideño, no sé cómo le dije, pero en esta ocasión aquí lo traigo, miren nada más. Acompañados de Baby Yoda, casualidad, la verdad yo no lo creo. Está bastante épico, me gusta. Y creo que no hay mejor forma de decir que este era el outfit que siempre quise. ¿Cuál sería tu regalo perfecto? Mi regalo perfecto creo que no tengo, yo creo que lo que quieran dar. Sin embargo, obviamente yo agradezco cuando son cosas que me gustan, cuando son cosas como superhéroes, cuando son cosas geeks. Eso para mí es algo que me apasiona, es algo que me encantaría tener. Y pues no es algo que suelo comprar seguidamente. Ok, yo creo que mi regalo perfecto sería algo relacionado a mis gustos. Obviamente que sea algo que la persona le salga del corazón darte, pues podría ser cualquier cosa de esto de la cultura geek, no necesariamente algún Funko o algo así, sino una playera, unos calcetines, lo que sea, pero siento que pues algo relacionado con los gustos de la persona y que venga del corazón para que así tanto tú como la persona resulten felices con el regalo. Sí, en parte algo de las franquicias que me gustan, como es Marvel, como es Star Wars, como es Harry Potter, todo eso, pero sobre todo algo que me fascinaría sería algo que me recuerde a esa persona o algún momento que viví con esa persona. No sé, o sea, todo lo que te regalan creo que siempre se agradece y tal. Si dijeras tú, me conceden el deseo de regalármelo
lo que yo quisiera sería, pues, que todos pasen una buena Navidad, ¿no? Que todos se lo pasen felices y no sé, sería un regalo muy bonito. Ok, la verdad es que no tengo un regalo así que sea que siempre quiera, porque si es un familiar o una persona que quiero mucho y aunque me regale una carta, creo que ese sería el regalo perfecto. Pero si ya nos ponemos en cosas físicas, definitivamente mi regalo perfecto sería un Lego, porque la verdad es que a quién no le gusta armar Legos el día de Navidad, es un clásico. Yo creo que sería que me regalen un viaje a Los Ángeles para estar, bueno, en Disney, Universal Studios o el sable láser de Star Wars. O a BB-8. La verdad es que yo no tengo ningún regalo perfecto, cualquier regalo se agradece, pero algo que sí me podían regalar es, que se alcance a ver en la cámara, es mi colección de Marvel Legends, de Spider-Man y un poco de Black Series. Entonces, si alguien me quisiera regalar una figura, la verdad es que lo aprecio bastante. Película navideña favorita. Mis dos películas navideñas favoritas son Los Fantasmas de Scrooge y también Mi Pobre Angelito. Disfrutaba de una manera irreal estas películas. La verdad es que están muy cool y son mis favoritas. De todo el repertorio que hay de películas navideñas, no les puedo elegir una, pero sí puedo decir las que más disfruto, que son las dos primeras de Mi Pobre Angelito, la de Grinch, Mickey y sus amigos juntos en Navidad, creo que se llama, y la de Mickey y sus amigos juntos otra Navidad. La verdad, esa segunda que dije, me encanta, me fascina. Creo que mi película navideña favorita, ahorita que la volví a ver, es Mickey juntos otra Navidad. Es una película que no muchos recuerdan, pero me acuerdo que cuando la veía sentía el espíritu navideño. Era Mickey Mouse. ¿Quién no adora a Mickey Mouse? Y pues era la hostia. Mickey es la hostia. Pues si tuviera que escoger tres, definitivamente serían Mi Pobre Angelito, Duro de Matar, porque aunque no crean, es una película navideña. Y la tercera probablemente sea El Grinch. Esas tres me encantan. Yo no tengo una película navideña favorita en especial, pero ahorita las dos que se me vienen a la mente, una es El Extraño Mundo de Jack. Esta se puede ver en Halloween, también en Navidad. A mí me gusta bastante la película del Regalo Prometido. La una es la mejor. Entonces son de esas películas que me gustan mucho. Es algo complicado escoger una, pero la verdad yo me iría más por una que se llama, ¿cómo se llamaba? El Regalo Prometido, con Arnold Schwarzenegger. Es una de, no sé si, yo creo que sí, en su momento fue muy muy famosa. Es totalmente recomendable, muy, muy navideña y muy cómica. Pues mi película navideña favorita siempre ha sido Mi Pequeño Travieso, que se pierde en New York, con su padre se van de viaje, pasa la Navidad solo. Canción favorita de Navidad. Todas las canciones de Navidad de Luis Miguel me encantan. Entonces creo que no tendría una canción favorita, pero disfruto todas. La de Navidad sin ti es una canción muy bonita, pero triste al mismo tiempo. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Y villancicos, la verdad es que todos son bonitos, todos son bonitos. Mi canción favorita de Navidad creo que es la de Spidey Bells. La verdad es que me la paso bastante genial escuchándola mientras voy caminando a casa de mi abuela. Entonces creo que esa es mi canción favorita navideña. Yo tengo tres, que es nada más y nada menos que la de Rodolfo el Reno. También me gusta mucho la canción de Santa Claus Llegó a la Ciudad, cantada por Luis Miguel, porque no sé, como que me transmite toda esta esencia así toda bonita, toda de la época, no sé, está muy cool. Y más recientemente, que la verdad no he escuchado bien la traducción, y es nada más y nada menos que la canción de Holiday de Lil Nas. Me gusta mucho esa canción. La verdad es que normalmente la escucho muchísimo día a día y me gusta mucho, es una canción muy épica. Definitivamente es Last Christmas de Wham, y también hay un cover de James T.W., creo que está en Spotify. Y bueno, esa canción simplemente me encanta, me sé toda la letra y es un clásico ponerlo aquí en mi casa en Navidad. Pues Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Muchas alegrías y mucha diversión, hey, aunque así no es, pero bueno, hola y Justin Bieber. Yo soy más fan que cuando estamos en esta época, pero si me tengo que ir por algunas, pues obviamente sería algo como más clasicón, It's the Most Wonderful Time of the Year, o algo más como pop rock sería, no me acuerdo cuál era, pero era The Big Time Rush. Sí, una de esas dos, pero les digo que soy mucho más de escuchar música más general navideña. ¿Qué es lo que más te gusta de esta época? Pues me gusta mucho estar, pues, en convivencia con todas las personas, con gente que ya no he visto. Más que nada se hace muy perrón cuando va mucha familia y están mucha gente. Para mí es algo icónico porque es la única vez que puedo ver a todos los que están a mi alrededor. Realmente me gusta todo. Me gustan las decoraciones, las luces, el ambiente, la nieve, que igual, pero sino todo este sentimiento, ¿no? De, no, se trae un poco más de felicidad. Pasas un montón de tiempo con tu familia, un montón de tiempo con tus amigos. Es una época bastante feliz. Yo creo que es mi época favorita del año. Simplemente me gusta todo de la Navidad. Es todo el ambiente que se genera, las luces, todo este tipo de cosas, no sé, creo que está muy bonito cómo vas decorando, cómo pones el árbol, todo este espíritu navideño que se genera me gusta mucho. También me gusta mucho toda la cercanía, toda la unión que haces con tus seres queridos, no solo tu familia, sino también tus amigos. De verdad, está muy cool todo este ambiente que se genera de que todos tienen que unirse. Me gusta mucho que en estas fechas es cuando se acostumbra a estar en familia y pasar momentos muy bonitos en familia, reunidos. Y no sé, me gusta este sentimiento de convivir y pasarla bien con tus seres queridos. Creo que es lo que más me gusta de estas fechas. Estos momentos que compartimos
con nuestra familia. Eso debemos hacerlo diario. Pero la verdad es que me gusta bastante cómo convivimos en estas épocas. Me gusta aparte el frío, me gusta todo este tema de la Navidad. Entonces, bueno, también los regalos, ¿por qué no? Pero la verdad es que me la paso bastante bien. Creo que eso es algo importante de la Navidad. Va a sonar súper, súper, súper cliché, pero todo. La comida, los olores, los árboles, toda la decoración. Es algo que me gusta muchísimo y diría, wow, ojalá y estuviera así todo el año. Pero a la vez, si estuviera así todo el año, se perdería el chiste y ya no se dejaría de sentir igual. Entonces, sí, básicamente todo. La unión con la familia, los regalos, todo. En sí, esto es una época muy especial para mí y muy importante. Entonces, sí. ¿Comida favorita de Navidad? Pues sería el típico pavo de toda la vida, la verdad. Simplemente una buena rebanada de pavo está perfectamente para mí. Y si nos vamos más a los postres, un café caliente con malvaviscos encima, todo eso la verdad le da un toque perfecto a esta época y es lo que más me gusta en cuanto a comida. Ok, siendo honesto, aquí no estoy muy seguro de qué responder. O sea, me gustan mucho las galletas que hacen, pero no estoy seguro si cuentan como comida, porque pues, no sé si se refiere literalmente a comida como algo preparado. Pero, pues postre, pues las galletas, y también me gusta mucho que no es tanto de Navidad, es más de Día de Reyes, pero pues aún así la empiezan a vender desde estas fechas, así que la rosca de Reyes también es algo que me gusta muchísimo, así que pues las galletas y la rosca, porque no se me ocurrió otra cosa, pero están muy cool, también saben muy ricas. Aquí en mi familia lo que se acostumbra a cenar para Navidad es pavo relleno, la verdad es que es un manjar, así que esa me encanta, además de que es muy delicioso, es como que ya lo típico de mi familia. Es el pavo, la verdad casi siempre comemos eso y siempre me gusta bastante, me gusta el sabor y todo, entonces yo creo que es el pavo. Mi comida favorita de Navidad definitivamente es el bacalao. Mi papá lo prepara todos los años y le queda delicioso, así que no hay Navidad sin bacalao. ¿Recuerdo navideño favorito? Yo creo que mi recuerdo navideño favorito siempre va a ser esos tiempos en los que iba a la casa de mi abuela o que iba allá con mis tíos a un rancho que tienen, porque nos juntamos todos y me gusta mucho la sensación de después de que se armaba un intercambio, o sea que ya todos recibían sus respectivos regalos, nos juntábamos todos a ver de, oye, ¿a ti qué te dieron? Y así empezamos a jugar como con las figuras, con todo eso, no sé, estaba muy cool la sensación, es algo que me gusta muchísimo. No sé, la verdad es que son recuerdos muy bonitos que pues atesoro mucho hasta la fecha. Pues estar con mi madre aquí en España y pasarla juntos con mi hermano, mis sobrinos y mi cuñada, y mi primo y mi tía. Despertarte de niño un 25 de diciembre, ir a despertar a tus papás y correr a la parte de abajo de mi casa para ir a abrir los preciados regalos que están abajo del árbol. Creo que eso es un gran recuerdo de todas las navidades que siempre voy a conservar. Y el segundo recuerdo es estar en la cena de Navidad rodeado de tus seres queridos, de tu familia. Es un sentimiento bastante bonito y esos son mis dos recuerdos favoritos de Navidad. Cada año es mágico, el simple hecho de pasar Navidad con tu familia ya es hermoso, es hermoso. El día de Navidad recibí dos figuras, que fue el Spider-Man negro y el Spider-Man traje clásico de Tobey Maguire. La verdad es que esas figuras me las pasé jugando todo desde que era niño, casi un año. También otro que recuerdo puede ser el de cuando me regalaron el Batimóvil de la película de Christopher Nolan y venía con el Guasón. Y me acuerdo que apretabas un botón y se abría el Batimóvil y salía la Batimoto. La verdad es que es un recuerdo que tengo bastante presente. Uno que recuerdo ahorita y que quisiera mencionar es la de Navidad de 2018, si mal no recuerdo. 2017, fue 2017. Y bueno, en esta Navidad básicamente me reencontré con gran parte de mi familia porque hubo unos problemas en el pasado. Pero esa Navidad estuvimos muy, muy, muy unidos y acababa de salir Star Wars The Last Jedi, que a pesar de que la película no fue de lo mejor de lo mejor, sí, todo ese hype y todo lo que había antes, la verdad, diciembre de 2017, es una época que voy a recordar, wow, con mucho corazón. La peor Navidad que recuerdes, pues como tal no la peor, yo creo que todas son buenas, pero fue hace unos 4 años más o menos. No es que haya sido mala, simplemente creo que fue un año en el que estuve muy pegado a la computadora y creo que jugaba videojuegos, no sé qué hacía, pero pues no sentía esa vibra navideña. Fue, yo no lo veo la peor, pero porque pues yo estaba chiquito y sí lo disfruté, pero fue una Navidad muy diferente, fue cuando teníamos un percance familiar con uno de mis abuelitos y tuvimos que quedarnos en una pasar la Navidad en un lugar donde no habitualmente lo tomamos. Y pues la verdad no me gustó tanto porque pues es cambiar mucho mi zona de confort. Y la verdad yo estoy prefiriendo mucho lo que ya tenía, lo que ya era. Así que pues es eso. La verdad es que yo nunca he pasado una experiencia mala en Navidad. Afortunadamente todos estamos bien en estas épocas. Entonces no me ha pasado nada malo. Por fortuna no he tenido ninguna mala Navidad. Por ahora esperemos que nunca pase. Pero quién sabe, puede que algún día pase y regrese para contarla.
Ok, ahorita que se me está viniendo a la mente en este momento, es una Navidad donde recuerdo que literalmente no hice nada. O sea, en el aspecto de que no que hicieras algo en grande, sino que, pues, por ejemplo, el propósito de la Navidad es que todos estén juntos, unidos como familia o como amigos o como lo que sea. Pero recuerdo que esa Navidad cada quien estaba como en su rollo. O sea, no sabemos qué era en mi casa, no habíamos hecho nada, no recuerdo por qué. Ya después se compensó y hubieron Navidades mejores. Nunca tuve una peor Navidad porque siempre me ha gustado toda la Navidad que he pasado. Pero ahí iba un temita personal. Me hubiese gustado pasar la Navidad con mi padre. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, él trabajaba viajando y muchos lugares y tal, no se podía. Pero bueno, de tener una Navidad fea que recuerde, nunca tuve ni una. Y bueno, con esto terminan las preguntillas. Espero que realmente les haya gustado este video. La verdad es que es muy especial. Sin más, espero que les haya gustado el video. Si fue así, ya saben que puedan dar un buen like y suscribirse a la primera vez que ves uno de mis videos. Pero bueno, amigos míos, espero que les haya gustado muchísimo este video de todo corazón. Este video que en colaboración con todos mis amigos del crew, en serio, un honor estar aquí con ustedes, bros. Muchísimas gracias, Alex, por habernos invitado, por habernos reunido en este video, que la verdad es un honor estar aquí en tu canal, bro. Siempre es un placer. Qué bonito esta época, qué bonito esta unión entre amigos, entre familia, está muy épico todo. Alex, hermano, te mando un fuerte abrazo. Gracias, en serio, por la invitación, bro. También quiero agradecerles a ustedes por haber visto este video de mi pana. En serio, muchísimas gracias. Ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Goy Cruz y recuerden, a pesar de la época actual que estamos viviendo, ustedes manténganse positivos. Ustedes pasen una Navidad épica, van a ver que todo va a salir bien. Y pues nada, mis mejores deseos, mis bendiciones para todos ustedes. Los quiero muchísimo y feliz Navidad, gente. Y pues nada, la verdad ha sido todo un gusto. Alex, gracias por invitarme a tu canal a responder estas preguntas. Muy con la época, ¿no? La verdad, yo creo que la Navidad no solo es especial para mí, sino para todos, para mucha gente. Es una época, como dije, de unión. De estar felices, de estar contentos, de estar agradecidos, de vivir. Pero nada, ya saben que me pueden seguir en todos los links que Alex les va a dejar en la descripción, así como a mí y como a mis compañeros del Panas Crew. Y nada, fue un placer, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Bueno, amigos, gracias por ver este video. Suscríbanse al canal de mi amigo Alex y por qué no a todos los del Panas Crew, y síganos a todos los miembros del Panas Crew. Así que se cuidan, bye. Bueno, bro, de verdad, muchísimas, en serio, te lo repito de nuevo, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Eres un puto crack y todos ustedes, chicos, quienes apoyan a Alex, de verdad, son los mejores del mundo. Sigan así, de verdad, los quiero muchísimo a todos, a mis panas también. Un fuerte abrazo a todos. Os amo 3000. Adiós. Sin más, yo les deseo una feliz Navidad a todos, próspero año nuevo y espero verlos muy pronto. Realmente espero que se la pasen bastante bien en estas fechas navideñas y de fin de año. Y nada, espero verlos muy pronto por aquí. Yo soy Cristian TV, él es Grogu, ellos fueron el Panas Crew. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.